Bueno, amantes de la naturaleza, hoy vamos a trabajar este guayabo jaboticaba. Miren qué belleza, lo primero que iniciamos es limpiando el nevari y mostrando toda esa fuerza que tiene el árbol aquí abajo. Miren qué belleza lo que descubrimos. Aquí estoy con Carlos Hernández, un alumno excelente. Aquí estamos aprendiendo. Por aquí estamos aprendiendo y descubriendo este árbol. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es limpiar todas esas ramitas que no nos sirven dentro de las posibles líneas y diseños que vamos a tener. Son como esas ramas delgadas sin fuerza. Amantes de la naturaleza, lo próximo que vamos a hacer es empezar a descubrir la línea del árbol. Acuérdense que para eso debemos de tener en cuenta la conicidad y los movimientos y el arranque desde el nevari. Miren, con solo quitar unas ramitas ya empezamos a descubrir un poco. Recuerden que el nevari debe arrancar triangulando para que nos lleve a una línea y nos invite a ver y de poder apreciar y contemplar el árbol. Amantes de la naturaleza, después de buscar la línea del árbol y mirar la conicidad, vimos varias posibilidades, pero escogimos la que más nos llamó la atención. Este es el árbol visualizado a futuro. Aquí se los voy a mostrar. Miren, arranca así. Viene, este es el nevari. Tan viene buscando la línea. Viene por aquí. Viene por aquí y termina aquí. Muchas ramas desaparecen. Por ejemplo, esta rama desaparece aquí. Se va a hacer un corte con el objetivo de buscar ramificación en esta zona. Listo. Y lo mismo aquí abajo. En toda la curva, esta rama que va muy hacia arriba también se va a corregir. También le podemos cambiar un poquito el ángulo al árbol para ayudarle a dar movimiento y que quede más parecido a lo visualizado. Entonces ya en breves momentos vamos a comenzar con los cortes, que va a ser la que nos va a dar un equilibrio muy grande en el diseño. Eso, muy bien, mira, aquí salió la primera rama y ya empezó a cambiar la cosa. Como se despejó el árbol. Carlos, ahora vamos a cortar esta que va para arriba. Esa también con ese... Sí, aquí, córtala ahí, porfa. Eso. Muy bien. Vamos a cortar esta rama. ¿Del principio? Sí, a ras. O ya luego la pulimos con la vaciadora. Bueno, vamos a cortar. Este es el frente, ¿cierto? Sí. Vamos a cortar esta rama, que está muy abajo, no tiene mucha fuerza y está para atrás. Muy bien. Vamos supremamente bien, amantes de la naturaleza. Miren cómo va cambiando. Vamos buscando la línea del árbol. Vamos a cortar esta rama. Vamos a cortarla aquí. Y ya enseguida vamos a evaluar. Vamos a empezar a despejar la línea y luego pulimos. Esta rama es la que tenemos también que cortar aquí. Está demasiado fuerte. Vení. ¿Cierto? El frente que habíamos escogido es este. Sí. Muy bien. Pero aquí el árbol nos va manifestando también algo por aquí.
Esa era la otra línea que habíamos mirado, ¿te acuerdas? Tampoco es mala, pero nos vamos a ir por la otra. Vamos a cortar por aquí. Puede ser en dos fases. Esa sí puede ser a ras y puede ser en dos cortes. O que ellas tienen un punto de Si estás como ahí, sí. listo, muy bien. Miren ya cómo empezó a cambiar la línea del árbol. ¿Cierto? Aquí es donde surge la pregunta, ¿por dónde me voy acá? Y eso es lo que vamos a mirar. O ya lo habíamos planteado ahora. Si nos vamos por acá o nos vamos por acá. Ya enseguida, en breve momento, lo decidiré. Seguimos. Recuerden, amantes de la naturaleza, que este es un comienzo para hacer un bonsai de jaboticaba. Todavía es un pre-bonsai, pero ya con algo se empezó con algo de diseño. Miren esta rama, por Dios, se fue. El árbol va a hacer rebrotes en esta parte. Ahorita lo que vamos a hacer es pulir estos moñoncitos y esperar los rebrotes donde los necesitamos. Pero miren que ya se empieza a ver la línea, miren, el arranque, viene, hace la curva, tan, 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 y nos venimos por... Por esta, aquí. Ahí, eso, ahí. Diagonal. Muy bien. Y ahora, esta la cortamos mucho más bajita, que es la que nos va a dar la espalda y en la formación del lápiz también, nos va a ayudar. Muy bien. Miren el gran cambio que ha sufrido el árbol. Ahora vamos a pulir un poquito por aquí. Este árbol tiene una capacidad y una respuesta muy buena a los cortes drásticos. Rebrota muy bien, eso sí, lo vamos a alimentar con Magic Plan y esperar un rebrote muy, muy bueno. Ya lo que vamos a hacer es empezar a pulir estos cortecitos y aplicarle el cicatrizante. Pero miren qué interesante, qué ejercicio tan interesante. No es difícil, sino que hay que tener el ojo un poquito entrenado. Aquí esta rama se va. ¿Cuál Esta. Ya lo vamos a seguir puliendo en breves momentos y se los mostramos cómo quedó. Listo. Espero que haya sido un ejercicio que podamos aprender algo todos juntos. Bueno, amantes de la naturaleza, 8 meses después podemos ver la evolución del árbol. Miren la línea, qué bonita. Ya con verde, se va yendo muy, muy bien. Miren cómo va cicatrizando aquí de bien. Sí pueden ver cómo va cicatrizando y ya vamos entrando pues en ese diseño. Se ha podado, se ha alambrado y ahí se va yendo. Mentiras, amantes de la naturaleza. Vean, mire, ese es este, el que estábamos trabajando ahorita, amantes de la naturaleza. Y este es uno que se trabajó hace 8 meses, muy similar, que se ha ido formando. Todavía le falta mucho trabajo, pero va por buen camino. Miren la línea, tan, 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 tan. Súper bien. Ahí el diseño atrás. Y miren este como quedó hermoso. Miren qué belleza, es una línea. Esperamos rebrotes por todos los lados. Tiene un nevari espectacular este jaboticao.
Bueno, básicamente, ¿qué hemos hecho en este árbol? Pues cortamos, arreglamos algo del nevare, cambiamos el ángulo como ven ahí y empezamos a cortar ramitas que no nos sirven. Por ejemplo, esta primera rama iba muy bajita y era muy gruesa, entonces no jugaba un papel. Había, estaba muy crecido de lado, hacia los lados, entonces ahí vamos dándole esa forma coposa. De sombrilla pues al árbol, hacia parasolada acá. Ya lo vamos despejando y lo vamos solucionando. Ahí te puedes seguir por la más fuerte. Está haciendo un día muy bonito. Sí, Gracias a Dios gracias a no se Dios. largó el agua. Bueno, amantes de la naturaleza, así va quedando este carbonero. Miren qué bonito. Ya tiene una línea, tiene un frente elegido y se va avanzando un poco en el diseño del árbol. También se le corrigió algo en el nevari. En este momento ya cerró la hoja porque va a empezar a dormir. Por aquí es el frente. Miren que va a tener como puras nubes. Se lo logran ver bien desde ahí, pero desde aquí se ve muy bien. Ahí va avanzando, pues todavía falta trabajo, pero va avanzando. Antes de la naturaleza, este es el último que vamos a trabajar hoy en este curso con el amigo Carlos. Es un ficus retusa. Amantes de la naturaleza, lo primero que vamos a tratar de solucionar en el árbol es el nevar y el arranque del árbol. Miren cómo está, estas raíces estaban muy enredadas. Y tenemos esto aquí atrás, que es otro arbolito que están haciendo ahí, pero en este caso no nos va a servir porque hemos tomado la decisión de diseñarlo como un vertical formal. Algo así. Entonces Carlos va a empezar por retirar ese arbolito. Muy bien. Todos estos retoñitos nacen supremamente fácil de esta especie. En esta especie pues se presta mucho para confusión en la identificación de la especie, pues hay Green Emerald, hay Retusa y hay Ficus exótica, que son los tres muy muy parecidos. O la gente los llama con ese nombre. Esto hay que sacar, no, este lo puede sacar. Sí, cambio Buscarle de la forma, parte. sí, buscarle la forma y lo sacas con fuerza. Eso. Está muy pegado. Sí. Entonces mejor cortarlo. Lo puedes cortar ahí ya bajito. Entonces ya vamos solucionando. Lo primero para solucionar en cada diseño siempre es, recuerden chicos, el nevari y empezar a buscar línea con la cóncava. Ah, pensé que era El Ficus panda tiene la hoja también así muy parecida, pero es más redondeada. Corteco que. Bueno, amantes de la naturaleza, así va quedando este ficus. Eso fue todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Así va quedando del todo.
es un comienzo para este ficus. Un abrazo para todos y hasta el próximo video. Fraxismo chinensis, en proceso.